¿Cómo les va? Como siempre, queremos mantenerlos informados durante las 24 horas en América Tucumán para que se queden en casa, para que puedan cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el presidente Alberto Fernández. Nueva extensión de la cuarentena obligatoria. La Nación oficializó anoche, a través del decreto de necesidad de urgencia, que la cuarentena obligatoria se extenderá hasta el domingo 10 de mayo inclusive. En el artículo 8 del documento se incluyó la posibilidad de hacer breves salidas de esparcimiento. En cuanto a las condiciones, se indicó que serán en horario diurno, pero antes de las 20, sin alejarse más de 500 metros de la residencia, con una duración máxima de una hora. Esto no será una opción en la provincia por ahora. El gobernador Mansur remarcó que se mantendrán las restricciones en la provincia. El argumento fue el mismo que viene repitiendo hace semanas: elevada densidad demográfica. No están dadas las condiciones. Tucumán tiene características particulares, es la provincia más densamente poblada. Aún no podemos autorizar a la gente para que salga a las calles. De esa manera, señaló que flexibilizar esos permisos puede repercutir de modo negativo con un rebote de contagios. Un joven de 21 años es el paciente número 35 con coronavirus en Tucumán. Se registró ayer un nuevo caso positivo de COVID-19 luego de 2 días sin tener contagios. De esta forma, vuelven a ser 35 los tucumanos que están infectados con la enfermedad. El nuevo caso corresponde a un paciente de 21 años, domiciliado en esta capital, con antecedente de viaje a Brasil, uno de los países más afectados por la enfermedad. El joven se encuentra en aislamiento domiciliario y en buen estado de salud. Brasil, como decíamos, es el país de donde provino la mayor cantidad de tucumanos en el exterior desde el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio, tanto vía aérea como vía terrestre. Tucumán vuelve de esta manera a tener 35 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, luego de que el viernes se realizara una reubicación epidemiológica de un tucumano que vive en Córdoba. Desde el Ministerio de Salud de la provincia indicaron que ayer 2 pacientes con COVID-19 fueron dados de alta, por lo que hasta el momento son 13 los tucumanos que se han recuperado de la enfermedad. Como siempre, los esperamos en la edición central de América Tucumán Noticias a partir de las 20 horas y los invitamos a visitar y a informarse junto a nosotros en nuestras plataformas a través de nuestra web americatucumán.com y también en nuestra fanpage en Facebook, también como América Tucumán. Y como siempre, les pedimos que se queden en casa.